Luego de que las encuestas nacionales de adicciones colocaran a los jóvenes de Aguascalientes entre los que más alcohol ingieren a nivel nacional, el director de reglamentos del municipio de Aguascalientes manifestó que continúan tomando acciones para evitar que se continúe la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, poniendo como ejemplo las fiestas clandestinas denominadas rave, de las cuales se han logrado la cancelación de al menos 7 en lo que va del año. Hemos tenido el bien de intervenir algunas fiestas rave o fiestas ilegales que les llamamos. En lo que va de esta administración traemos alrededor de 16 lugares donde hemos intervenido de acuerdo a nuestras facultades, teniendo en cuenta sobre todo los derechos y las garantías individuales de cada persona. Nosotros tenemos el número oficial, el cual manejamos, es el WhatsApp 257-7049, donde nos denuncian este tipo de fiestas irregulares y se hace la intervención inmediatamente en colaboración con Seguridad Pública. El funcionario municipal señaló que además se continúa verificando establecimientos comerciales para evitar que se venda alcohol a menores de edad, siendo al momento 58 clausuras y multas de hasta 40,000 pesos, por lo que dijo no se bajará la guardia en este sentido hasta disminuir este problema social. Mira, tenemos datos específicos, hablamos de alrededor de 58 en este año que hemos intervenido o clausurado, que es el caso en este año, donde sí se ha sancionado a diferentes giros, donde se les ha vendido a un menor de edad y se hace la clausura inmediatamente, y decirte que es muy costosa, son alrededor de los 40,000 pesos. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Adrián Martínez.